muy difícil, muy complicado, tiene unas técnicas muy padres y es un peligro en el tatami. Hola, soy Eric Saldunzin, estamos aquí en la matriz de Renzo Gracie en México, en Polanco. Estoy aquí preparando para mi super fight del Invitacional, el ESL. La primera vez que me encontré con él fue en un SL, gran exponente, gran luchador. Muy bien, es una persona muy explosiva, muy técnico, siempre está yendo hacia el frente. No descansa, ¿no? Más que nada tiene mucha explosividad. Hola, mi nombre es Cristóbal Valenzuela Yáñez, me conocen como Chile. Estamos aquí en Guadalajara, Samurai Fight Center, entrenando para mi Super Fight en septiembre contra Alexis Alduzzi. Bueno, del no-gi me gustan las dos modalidades, ¿no? Entrenar ambas, pero normalmente me ha ido mejor en competencias de no-gi. Yo creo que porque es un poco más fluido y resalta un poco más la rapidez y explosividad a veces que en el gi. En el no-gi me facilita más poder llegar a varias posiciones, poder tomar la espalda desde muchos ángulos. Entonces me gusta mucho esa rapidez y la fluidez del no-gi. 10 minutos es un tiempo prudente para estar atacando constantemente, no tomar aire y arrastrar a mi contrincante hasta encontrar la victoria. Mucha presión, ¿no? Siempre hay que hacer un buen papel dentro y fuera del mat para que la gente se quede con buen sabor de boca de los peleadores mexicanos. Entonces siempre intento demostrar lo máximo que pueda mis habilidades. He estado practicando mucho el aspecto mental, ¿no? Entonces quiero llegar listo en todos los sentidos. Me da mucho orgullo poder representar todo lo que es el jiu-jitsu chileno aquí en una parte donde estamos al lado de la gran potencia comercial del jiu-jitsu, que es Estados Unidos. Entonces es una ventana para todos mis compatriotas para que se pueda ver el nivel que hay en Chile y poder dejar el nombre de mis academias madres en Chile como de mi academia actual de Guadalajara en la más alta. Siempre me he preparado y he entrenado aquí toda mi carrera en México, entonces mi jiu-jitsu es 100% mexicano. Entonces si me llega a ir bien, creo que es un buen reflejo hacia el jiu-jitsu de todos los mexicanos. Más que nada lo que me interesa es que vean de que pase lo que pase el resultado, voy a seguir luchando, no le va a quitar nada a ninguno de los méritos que he hecho, y al contrario, si no se gana, se aprende, ¿no? Entonces yo quiero dejarle eso a ellos y más que nada que compitan lo máximo que puedan, ¿no? Yo siempre estoy abierto a tomar cualquier pelea, cualquier torneo. Entonces yo quiero dejarles eso, ¿no? Que solo se mantengan en un camino estén mejorando todo el tiempo. Y quiero agradecer a mi profesor Mario Delgado Dávila, aquí de Renzo, a todos mis compañeros de Renzo México, a mi familia, a mis patrocinadores, Kings Kimonos, Newas Apparel, Pasando Guardia, Bodega BJJ. Y ya, muchas gracias a todos. Quiero invitar a todos los amantes del buen jiu-jitsu mexicano e internacional para el SL el día 11 de septiembre, a que puedan ver mi super fight contra uno de los mejores competidores actuales de México, que es Alexis Alducín. Quiero agradecer primero a Tito Castro, a mi coach aquí en México, el darme la oportunidad de tener esta super fight. A Alexis Alducín por darme la oportunidad de enfrentarme a un competidor de un nivel respetable. Agradecer a todos mis compañeros de entrenamiento que me recibieron muy bien cuando yo llegué de Chile y que me siguen ayudando a seguir creciendo en este deporte. A mi novia por acompañarme en todas mis aventuras y locuras. Y a toda mi familia de Chile que siempre están ahí atentos a lo que hago y preocupados por mi bienestar.